mucho menos apelando a falsas teorías que adecúan de manera mañada la palabra revolución. Por el contrario, son la legalidad y el emprendimiento y la equidad. Senador, le pido el favor que haga uso de la palabra cuando sea el espacio de la oposición. Perdóneme, presidente. Escúcheme. Si esa es la forma que tiene, le pido el favor a la seguridad del Congreso que se encargue de prestar el orden. Desordenada instalación del nuevo Congreso en Colombia, el senador Roy Barreras fue elegido como el nuevo presidente del Senado. Él está precisamente hoy con nosotros. Senador, ¿qué tal? Muy buenos días. Y antes de empezar, ¿usted había visto o asistido a una instalación tan desordenada como la que se vivió ayer ahí en Colombia? Hola, Jennifer. Un saludo a los televidentes, internautas. Sí, hay que explicarle, digamos, a quienes nos siguen en CNN, gracias por este espacio, que en Colombia, cuando cambia el Congreso, la ceremonia de cambio la organiza el Congreso saliente, que hoy, por supuesto, corresponde a las mayorías del gobierno que acaba de terminar y que se generó ayer este ruido porque en Colombia hay un estatuto de la oposición sano para la democracia que exige que el presidente, después de su intervención, debe escuchar a la oposición. El presidente no escuchó a la oposición y, por supuesto, las voces nuevas, casi todas nuevas, de defensores de derechos humanos, de víctimas, de animalistas, de ambientalistas, que vienen con unos reclamos y unas voces de la Colombia profunda, que tienen salidas de la violencia hacia la paz, pues querían que el presidente las escuchara y quitaron su voz de protesta. Pero digamos que es el episodio menor, porque ya se instaló un nuevo Congreso, que será el Congreso del Cambio. Bueno, esos abucheos no fueron al final cuando el presidente salió, sino cuando el presidente Iván Duque habló sobre temas de paz y también sobre ruralidad. Sé que usted está en el carro porque se está desplazando de una vez a trabajar. Senador, usted decía ayer, hay que trabajar, hay que vagar menos, como se dice en Colombia, pero quería comenzar por una noticia que está pasando en este momento. Senador, usted en su discurso ayer hablaba de dar una oportunidad a las bandas criminales y hoy en medios locales está circulando ya una carta firmada por 27 de esos grupos en donde dicen que están dispuestos a sentarse con el gobierno a hablar. Le pregunto, ¿ustedes ya han tenido acercamientos con estos grupos criminales? Primero, la norma en Colombia exige que sea exclusivamente del fuero presidencial. Es el gobierno nacional que inicia el 7 de agosto el que tiene la potestad para abrir esos caminos y ordenar cuáles serán esas condiciones de sometimiento a la justicia. Pero desde mi perspectiva, como negociante y negociador y del acuerdo de paz con las FARC hace ya 6 años, debo hacer estas precisiones. La justicia transicional, que en Colombia se llama la JEP, está habilitada como camino para las insurgencias, es decir, para las organizaciones que han tenido algún tipo de relación política con su lucha armada, pero no para las organizaciones de narcotráfico. Las organizaciones criminales comunes tienen en Colombia la justicia penal ordinaria, el Código Penal. Sin embargo, para facilitar el sometimiento colectivo a la justicia de esas organizaciones y que dejen de matar y que dejen de hacer daño, yo celebro que la primera respuesta a esa voluntad del Congreso de tramitar normas que permitan su desmovilización sea esta carta en la que anuncian que van a dejar de matar. Siempre es una buena noticia que dejen de matar. El 7 de agosto seguramente el gobierno del presidente Petro, que quiere la paz, justicia social y justicia ambiental, nosotros obedecemos como bancada de esas directrices, nos dirá a todos, también a CNN seguramente, cuáles van a ser los mecanismos de ese sometimiento a la justicia. Resalto esa aclaración, senador, porque evidentemente son grupos criminales que en este momento están dedicados al narcotráfico, diferente a lo que pasaba en ese momento con las FARC, que tenían reivindicaciones políticas y sociales. Ahora, dice el presidente electo Gustavo Petro que el objetivo es sacar al menos 3 reformas en este primer año, y ayer usted anunció un proyecto de ley para agilizar esos trámites. Lo que a muchos les preocupa, senador, y acá se lo pregunto, es que en medio de esta prisa del nuevo gobierno se pisotee la Constitución. Ya hubo una polémica porque usted habló del fast track, luego explicó de qué se trataba, pero le hago esa pregunta, ¿se van a modificar normas para hacer las cosas rápido ahí en Colombia, en el Congreso? No necesitamos modificar ninguna norma, necesitamos cumplir con la orden popular, legal y constitucional de trabajar. Es que, como hemos dicho en Colombia, tenemos un dicho que quizá ustedes conocen, se acabó la guachapita, de trabajar 2 días a la semana. Este Congreso que termina tiene el 75% de imagen negativa. Fue quizá el Congreso más ineficaz y más desconectado. Tenemos un mandato popular de más de 11 millones de colombianos que en un torrente de opinión inédito exigen cambios profundos para cerrar la brecha social y parar las violencias. Uh-huh. Vamos a cumplir ese mandato.
pero también tenemos obligación con otros 10 millones de colombianos que no votaron por nosotros porque tenían temores. A ellos, garantía de estabilidad institucional, de respeto a la Constitución, de respeto a las normas, pero pie en el acelerador. Vamos a hacer la reforma. Y a propósito de esa preocupación y de esos 10 millones que no votaron por ustedes, senador, es la independencia del Ejecutivo frente al Legislativo, lo que, digamos, prende varias alarmas. Ustedes llegan con una mayoría, el Senado tiene mayoría del pacto histórico, el partido del presidente Gustavo Petro, y llegan también con alianzas muy fuertes, con partidos muy diferentes, pero que les permiten una votación mayoritaria. Y usted ahí es ficha entre ambos poderes, entre el Ejecutivo y entre el Legislativo. ¿Va a garantizar la independencia el Congreso del presidente Gustavo Petro? Dijimos ayer, garantía de cambio, garantía institucional, garantía de estabilidad, garantía de trabajo. La mesa directiva que se eligió refleja la respuesta a ese llamado al gran acuerdo nacional que ha caído muy bien en Colombia. La campaña, la polarización terminó. Es una sola patria, esas dos Colombias en una sola patria. Esa mesa, para compartirles, está presidida por el pacto histórico, ganó la elección presidencial, pero tiene en la primera vicepresidencia un miembro del Partido Liberal, un partido que no ganó la elección presidencial, pero que agradezco a ese y a otros, se sumaron a la voz de cambio al llamado del presidente Petro. Pero en la mesa directiva en Colombia, la segunda vicepresidencia que corresponde al partido de oposición del Centro Democrático del expresidente Uribe, ayer se eligió como corresponde ese derecho de la oposición, que por supuesto estará garantizado. Y a propósito, usted habla de los nombramientos que se hicieron ayer, de las elecciones, usted como presidente del Senado ahí en Colombia, y usted es reconocido en el país como político muy sagaz y capaz de sacar o de empujar proyectos de ley, ha estado en diferentes partidos, algo que también se le ha criticado, senador, pero dentro del pacto histórico, su partido, hay gente que parece que no está feliz con su nombramiento como presidente del Senado, dicen que es más de lo mismo, que si la izquierda llegó para eso. Estoy hablando específicamente de Gustavo Bolívar. ¿Cree que esto puede generar fricciones que al final pueda dividir al pacto histórico y no sacar las reformas que necesitan? No, eso es sano para la democracia, respetar a quienes deciden hacer oposición, quienes deciden hacer voz crítica. Yo le agradezco a la bancada del Pacto Histórico, una bancada bella, la mitad de la bancada son mujeres, hay campesinos, animalistas, luchadores populares. Ayer tuvieron la generosidad de proclamarme el senador Iván Cepeda, la senadora Clara López, Gloria Flores, Aida Bella, la Unión Patriótica, el Polo Democrático, todas las fuerzas de la izquierda que saben que tenemos un mandato, ya no somos oposición. Ya no somos crítica, ya no es suficiente con los likes ni con los trinos. Ahora somos bancada de gobierno y tenemos que hacer las reformas. El cambio son las reformas. Así que yo invito a todos a hacer las reformas. Hemos hecho cambios. El cambio más importante quizá del siglo XXI en Colombia, como reconoció el mundo, fue el acuerdo de paz que yo mismo tuve oportunidad y honor de firmar como negociador y firmante de ese acuerdo. Pero hace una década nosotros reconocimos a 9 millones de víctimas, Jennifer, y reconocimos el conflicto armado, un cambio muy importante que también tuve la oportunidad de hacer. Sabemos hacer el cambio, vamos a cumplir el propósito del presidente Petro y el mandato popular. Y para finalizar, senador, una de las críticas, como le mencionaba, es que usted ha estado en diferentes partidos políticos de tintes muy diferentes. Para que no entiendan, acá la audiencia internacional ha estado en el partido del presidente Álvaro Uribe, ahora está en el de Gustavo Petro, que son antagónicos políticos. De hecho, hay una demanda que cursa contra usted en el Consejo de Estado por doble militancia. ¿Usted cree que podría perder esa curul por este motivo? Empiezo por el final, eso es un accidente, yo no tengo ninguna importancia. La importancia la tienen los 11 millones y medio de colombianos que tienen un mandato popular. Alguien tiene que hacer esta tarea, de manera que ninguna preocupación sobre ese asunto. Y una precisión, yo nunca milité en el partido del presidente Uribe y no milito en el partido del presidente Petro. Yo he acompañado durante más de una docena de años al expresidente y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, que tiene un legado de origen liberal, me mantengo en él, lo dije ayer, y por supuesto ese legado de origen liberal implica el respeto a la vida, a los derechos de todos, también a la empresa privada, también a la iniciativa empresarial, también a la seguridad jurídica empresarial. Y eso yo creo que el presidente Petro lo ha dejado claro. Es el primer presidente de izquierda en 200 años, pero ha tenido el tino, la inteligencia, la altura de estadista de rodearse en su gabinete y en otras expresiones políticas de voces que le garantizan a esas dos Colombias cambio, pero también estabilidad y equilibrio. Es mi deber. Cumpliré con él como lo he hecho durante 12 años. Un Congreso y también una presidencia que genera muchas expectativas en el país. Muy atentos a lo que pasa ahí en Colombia. Gracias, senador, por estar con nosotros. Feliz día para usted. Feliz día para todas las familias que ven CNN. Muchas gracias.